Tenía yo mucha seguridad de que él la marca la podía hacer. Pero una cosa es decirlo y otra hacerla, yo siempre digo, ¿no? Una cosa es lo que uno dice y después hay que revalidarlo en hecho. Y por suerte para la alegría de todos, se pudo hacer. ¿Cuántos segundos hizo la marca? La hizo por 7 segundos, si bien él venía bastante holgado, hasta faltando muy poco, venía más o menos para correr abajo de las 2:11. Y bueno, tuvo. Porque las cosas yo creo que siempre pasan por algo, ¿no? Le di una puntada en el kilómetro 40 que lo retrasa, la liebre en el kilómetro 30 se para y tira a él muchos kilómetros y ahí fue un poquito que se puso en riesgo. Pero creemos que por algo las cosas sean como sean, nosotros eso tenemos mucha convicción en lo que creemos y creemos que las cosas se dan en el momento justo y se dan de la manera que se tienen que dar. Así que creemos todavía que hay mucho, ¿no es cierto?, para mejorar y porque él es muy joven, porque la preparación fue solo de un mes en la altura y por muchas cuestiones que podemos seguir trabajando. Pero fundamentalmente queríamos aprovechar que están todos y dar un agradecimiento a todos por todo lo que hacen día a día toda la gente de Esquel y de otros lugares por esto. Esto no hubiera sido posible sin el apoyo de todos ustedes que están acá y de toda la gente que nos ha ayudado. Las 2:11 a nivel olímpico, ¿en qué puesto sería? Y mirá, se han ido al Juego Olímpico con 2:12. Lo que pasa es que las carreras de Juego Olímpico son estratégicas. De pronto, si vos corres en 2:08, ellos van a correr en 2:06. Y si vos corres en 2:06, van a correr en 2:04. O sea, habrá que ver cómo se dan las circunstancias de ese día, ver cómo son las condiciones y qué se puede hacer, ¿no es cierto? Pero siempre hay posibilidades, pues son carreras más estratégicas, por lo menos ir en la pelea. Te damos la oportunidad con las cámaras y todos los medios presentes de poder agradecer y transmitir el saludo a la familia, a los amigos, a quienes te apoyan, te hacen hinchada de lejos. Sí, bueno, primero principal a mi mamá, que es la que estuvo acá presente, a mi novia, perdón. Primero, principal a mi familia, ¿no? Que me dio la oportunidad de a los 17 años venirme a Esquel a vivir solo. Y bueno, a Rodrigo, que es el que día tras día me ayuda en todas mis cosas. Y obviamente, ¿no? A la familia de mi novia, que desde hace 4 años me están bancando, me están ayudando en todo. Y obviamente, a las autoridades, ¿no? A toda la gente que siempre me ha brindado su ayuda. A la gente de Huallaina, tanto la municipalidad de Huallaina como la de Esquel, a Chubut Deporte, que siempre desde que yo comencé a correr, siempre me han apoyado. Como él dice, ¿no? Con más o menos siempre nos han apoyado, así que estoy muy agradecido con ellos. Y a la gente, a toda la gente, a todos los comerciantes, a toda la gente que a la hora de correr nosotros, antes de irnos, hicimos un bono de contribución que nadie tenía por qué darnos plata y sin que nadie lo obligue o sin nada que ellos nos digan, bueno, después nombrame en tus cosas. Nos dijeron algo así, nosotros nos dieron dinero para poder estar a la altura, para poder hacer esta preparación. Así que agradecerle a todos, a todas las familias que siempre nos brindan su apoyo, a mis compañeros de entrenamiento, a mis compañeros de trabajo, a todos los amigos y a toda la gente que siempre está presente.